Para este segmento que se llama Más allá de las urnas, también tenemos el día de hoy, pues a una persona que está realmente más allá de las urnas también. Qué lindo tener a María de Lourdes Alcíbar de Lazo con nosotros y a Guillermo Lazo. Muchas obviamente, gracias, Mariela. Por el Día de la Mujer también, María de Lourdes, queríamos que tú estés acá para que obviamente nos compartas, tú que ahora realmente se nota que has sido pues un apoyo incondicional para tu esposo. ¿Te cuesta mucho? Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola María Lourdes. Aquí, bueno, les puedo decir a todo que, dar María Lourdes, ¿eh? A todo dar, increíble. Ah, yo sí. La verdad es que siempre he sido a todo dar. Hoy día estaban preocupados de que caminaba en el bus y yo sé manejarme porque yo de chiquita subía y bajaba de los buses. Era la forma de ir al colegio. ¿Cuál línea cogías? Yo no me acuerdo exactamente, pero era la del centro de Guayaquil. ¿Ya? Teníamos que irnos hasta el sur. Y realmente éramos felices, subir, bajar del bus. Entonces sabíamos cómo detenernos con los pies, con las manos. Claro, claro, te agarras. A todo dar, la verdad. Lo que están agarrando. Te agarras. En esa época no había lo que hoy día no, existe. No había tanto así como apretujamiento. No había tanto apretujamiento. Eso fue bien manavita, sí, ¿no? Sí. Totalmente, era tranquilo. Y era una forma de movilizarse cómodamente. Y bueno, y además era barato. Pues, era barato, obviamente. claro. Sí, Guillermo, pero ¿te ha sorprendido María Lourdes en esta campaña o te imaginabas que ella iba a responder así? No, no me ha sorprendido porque yo sí me imaginaba cómo responde ella. Claro que sí. Y ya hemos tenido una campaña en el año 2013, la campaña de primera vuelta, ahora estamos en segunda vuelta, venimos de una caminata por Guayaquil. Caminamos en montaña, caminamos en costa, caminamos empinado, hacia abajo, hacia arriba. Y lo hacemos con mucho amor. ¿Tú no eres celosa, María Lourdes? No, la verdad es que no, boba no soy. Pero celosa no. ¿Por qué no has sido celosa? Porque no hay mucho de qué celar. Tú lo describes como un chico flaco y de mirada profunda cuando lo conociste. Ah, sí, era un chico flaquito. De verdad que era flaquito. Claro. Todavía no se ha engordado mucho, ¿no? No, pues se engordó una época y ahorita con la campaña y todo. Ha bajado, tanto, claro. Pero sí, la verdad es que. No, cuéntele a Mariela, cómo fue el primer beso. Ah, ¿qué tal? ¿Sabía besar? El beso muy bueno, sí, para que yo me ponía un brillo, entonces era más. Ay, qué lindo, qué maravilloso. Bueno, lo describes como un hombre delgado. Yo delgado, me tenía que lindo, poner manteca bueno. De cacao porque me quedaban los labios. ¡Qué horror! Irritados. No, de tanto. Claro. Tampoco así. ¿Y se respetaron hasta el matrimonio? O sea, ustedes ya saben algo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Sí, pues. Qué bonito. Hay que hacerlo. Qué bonito. Sí, yo creo que respeto lo que cada quien viva, pero... Claro, sí. Fue un esfuerzo. Sí, porque tuvieron como 7 años. Cuatro años. Ah, ya, yo entendí. 4 años enamorado. Pero 4 años cuando uno está enamorado es hartísimo. Claro que sí. Pero claro en esa sí. Época... Se bailaba bolero, sí. Entonces pegadito. Ah, ok. Yo jugaba a boli, una chica deportista, entonces... Claro, sí. Eso, ¿qué me quieres decir con eso? Que con la energía se iba por ahí. Yo creo que justamente la juventud lo mejor que puede hacer es el deporte, porque es una forma de desfogar todas las maravillas, todo lo que uno puede tener en positivo. Exacto. Y no meter las patas por gusto. Exactamente, eso me parece muy bien. Y si la metes, pues bueno, a la que salgas adelante en la vida, obviamente. Qué lindo. Pero te iba a preguntar, ¿trabajaste alguna vez, María Lourdes? Yo, bueno, la verdad es que me dediqué totalmente a mi casa, a mi familia, no he trabajado, si tú quieres preguntarme, en alguna empresa. Claro, no. Ni bien me casé, que fue a los 18 años. Pero me era llamaron, chiro tu marido cuando recién se casó, ñaña, no, ¿cómo claro, hacías? Por eso, espérate, pues, me invitaron, ni bien terminó mi luna de miel, ¿ya? Llegué y me tenían ya trabajo porque yo fui una chica muy estudiante, buena estudiante, o perdón. O sea, eras premio contenta. Sí, no tanto así, pero sí era muy buena estudiante. ¿Abanderada fuiste? No abanderada. Escolta. Pero estuve, no porque había un estándar no, alto, no, entonces no llegué al punto de... Pero era una de las muy buenas alumnas, entonces yo ya tenía mi trabajo. Ah, ya tenías. Pero no podía porque estaba en la competencia. Ah, del trabajo de Guillermo. Entonces, ¿que en esa época era? En el fondo. Yo Finansur. Trabajaba en Finansur. Sí. Ya, ok. Entonces, en una compañía financiera pequeña. Entonces ¿ya? Me di cuenta que no lo iba a poder hacer. Pero en todo caso, de ahí en adelante lo que he tenido es una vida ardua, bastantemente fuerte y no, y con 5 hijos, imagínate. Pero no, en el área social. Ah, en el área social. Yo siempre he estado vinculada a fundaciones, me encanta, trabajando con niños. Con familia, con sí, ese ha sido mi. ¿Y cuál crees que es el mayor problema de la mujer? Pero como vocación. ¿Cuál crees que es el mayor problema de la mujer en este momento? Bueno, yo creo que me encanta el tema. Yo soy mujer y respeto a todas las mujeres. El problema de la mujer
es que somos, bueno, tenemos esta fe férrea en uno mismo, en querer seguir adelante y seguir atrapando más sueños y llegando más alto y todo. Yo pienso que el problema de la mujer es que debe darse cuenta todo, valorarse primero, pero saber todo lo que se ha logrado hasta el momento es bastante. Pienso que la mujer, como ser humano que somos, hombre y mujer, tenemos que saber nuestro rol sin perder de vista que no tenemos que competir contra el hombre, sino ser parte de este mundo y contribuir con lo que tú eres, ternura, amor. ¿No crees que tenemos que reemplazar al hombre? Sino... Yo pienso que no hay que reemplazarlo. O sea, respeto el feminismo, respeto a muchas tendencias que hay y que todas se merecen todo mi respeto y cariño. Pero pienso que la mujer por sí es valerosa, vale por ser y porque es un ser humano. Entonces, estamos en iguales de circunstancias, de oportunidades. Solo uno debe de ponerse... Claro. A la altura de cada situación y dar lo mejor de sí. Y que si quiere ser presidente de la República, pues voy a dar lo mejor de mí. Es que cada quien tiene su papel, María Lourdes. Claro que sí, vida. El hombre y la mujer. De repente tú nunca hubieses podido ser periodista. Así es. Que se me hace que sí. Yo creo que sí. Porque me tú encanta. Eres así como aguerrida, como lanzada, como. Sí, sí. Ah, sí, se sí, me sí, hace sí, que me sí. Media Mariela. Sí, sí. Y la publicidad también te cuento. Sí, claro. Pero me encantaba la camaronería. O sea, me encanta todo. Eso es la... O sea, ¿te gusta todo? Sí, me gusta mucho todo. La verdad es que yo disfruto de la vida. Soy una mujer que me encanta la aventura. Entonces, si Guillermo decide que me dedico a vivir la vida junto a él, yendo y viniendo como ha sido nuestra vida, al lado de él, por su trabajo, pues yo... Como gran compañera. Sí, he postergado lo mío, pero creo que la retribución ha sido grande. Claro que sí. Guillermo, ¿alguna vez pensaste en dejarla trabajar o eras machista en eso? En lo absoluto, María Lourdes, libre. No te creo. Ah, claro que sí. No te creo. Hay momentos en que he guerreado, pero ay, que estoy... Pues. A ver, cuéntame. Claro, pues... Ella hace en su vida lo que ella quiere hacer. Mentira. Sí, claro. Tenemos nuestras prioridades, ella y yo, que es la familia, ¿no? Sí. Claro. Y que es el matrimonio, pero en un ambiente de libertad. Claro. Aquí nadie está obligado a nada, ¿no? Claro, así es. Así que... ¿Cuánto ha influenciado la parte espiritual en la vida de ustedes? Porque, pues, obviamente, ¿ustedes son del Opus Dei? Mira, yo sí, María Lourdes no. Yo no soy de la obra Santa María, Madre y Reina de la Unidad. María Lourdes somos no. Somos católicos, cristianos. Pero somos católicos, romanos, apostólicos, romanos. Yo soy cristiana como denominación. O ya. Sea, aquí estamos tres. Claro. Muy bien. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, así claro. Así es. Yo creo que Dios está en el corazón de cada uno de los 16 millones ecuatorianos. Claro que sí. Y cada uno maneja su relación con Dios de la forma en que mejor cree manejarla. Bueno, inclusive hay gente atea también, que sí, también es eso iba a decir. Yo respeto a aquellos que aún no creen en Dios, porque conozco algunos que de jovencitos han sido rebeldes y de mayorcitos entendieron y comprendieron y están buscando siempre la pero ayuda siempre de Dios. Ese tipo de personas siempre tiene como una conciencia social que nunca se le va, Guillermo. Yo creo que la conciencia social no es patrimonio ni del ateo, ni del católico, ni del cristiano. La conciencia social es individual. Es implícita a cada ser humano y cada uno lo desarrolla como cree que debe de hacerlo. Yo no creo tampoco en que los buenos son católicos y los malos son los que no son católicos. Eso no es así. Yo creo en aquel Cristo que está en la cruz con los brazos abiertos en señal de que acoge a todos. Él no está así, diciendo de aquí para allá son los míos y de aquí para allá no son los míos. Así es. Y pienso en esa infinita misericordia de Dios que es insondable. ¿Pero piensa que se va a ir al cielo o no? Yo. Carlos Julio Rosemena me dijo, no me voy a ir. No, ¿por qué? Eso me dijo en una entrevista que fue famosa, ¿no? Hablando del cielo. ¿Usted se va al cielo? No lo sé, eso que lo diga Dios. Uh-huh. No lo sé. ¿Por qué yo lo no puede dudar? Porque, no dudes. Porque con la ayuda de Dios sí. Bueno, pero en todo caso, como un acto de humildad, no lo dudo, ¿no? Porque no está en mis manos, está en manos de Dios. Cuando hablo de la infinita misericordia, muchas veces los seres humanos cuestionamos a las personas y decimos, este es el más malo del mundo. Y mírate la parte de la Biblia, aquel momento de la crucifixión, cuando el buen ladrón se arrepiente. Defiende a Jesús frente a los comentarios y las críticas y el desafío del mal ladrón y le dice Jesús, en pocos momentos estarás conmigo en el cielo. Y eso es una clara demostración de que
Bueno, primero, de que el cielo existe. Claro. Claro. Y de que en primer lugar, segundo, se pueden arrepentir también. Claro. Claro, claro que sí. Hasta el last momento. Todos nos podemos arrepentir. Claro, sí. No me gusta juzgar a la gente, ¿no? Yo creo que cada uno maneja su vida como su peor pecado, Guillermo. Mi peor pecado. Ajá, dígamelo, por favor. ¿Cuál es el peor pecado? ¿Ah? No lo sé. No porque lo usted, sé. Usted. Eso ya me los confesé y ya me los perdonaron. Así que ya no los recuerdo. ¿La última vez que se confesó? La última vez que me confesé, ¿qué habrá sido? Hace un mes. Ah, atrás. Hace un claro, mes. O sea que es una práctica realmente constante. Sí, sí, claro que sí. ¿Es cierto que un hijo de ustedes se quería ser sacerdote o es una información que no está tan clara? Sí, tenía. Eso es correcto. Claro, sí. Marielu, eso es cierto. Sí, estuvo discerniendo su vocación, pero... ¿Y te gustaba eso? O sea, no me gustaba y no me gustaba. Me parecía que era... O sea, ¿no te gustaba y si te gustaba? Un respeto hacia él. O sea, el respeto hacia él era que él decida lo que él quería. Y finalmente él discernió su vocación matrimonial. Claro, ¿y él es el papá de Rafaela? No. Él está soltero, él es el segundo y es soltero, enamorado, sí, pero soltero. ¿Y cómo definió que no quería ser sacerdote? Y tú como mamá, ¿cómo podrías decir, cómo tú crees que lo definió? Bueno, él, para ver cómo seguía los hijos, ¿no? Sí, bueno, él en su vida siempre, todos nuestros hijos han hecho exactamente lo que han hecho y en su libertad que le hemos dado y ellos como seres humanos lo han hecho tranquilos y libres. Él estuvo viviendo una vida, primero en donde estaba el sodalicio, una época en que vive la parte comunitaria, o sea, la vida comunitaria. Al vivir esa vida comunitaria, fue una vida buena, pero luego ya vinieron, pues, pero se hay aburrió. Momentos. No, se aburrió, porque era, oye, hay gente súper linda, yo respeto. No, la vida espiritual no es aburrida, es riquísima. Y tenía un grupo de gente muy linda, ¿para qué decirlo? Pero en definitiva, lo importante para él fue momentos en la vida, como en todo proceso humano. Por ejemplo, dice que el nacimiento de su primer sobrino a él le impactó y le llegó tanto que fue un punto de inflexión para decir, dejo esto y quiero ser papá también algún día. Así es. Todo el tiempo de campaña tenía que sostenerlo porque la verdad es que a Guillermo sí le afectó mucho, no porque esté con obviamente, ni que se quiera ser sacerdote, hubiera sido una bendición para nosotros como padres, imagínate una bendición tan grande. Pero sí, el no tenerlo, el que, no sé, era algo que le nació a él de este, porque en verdad cuando piensas en que tu hijo se hace sacerdote, es como que se te muere para ti como hijo. O sea, es una sensación tan especial. No creo que yo no lloré. Yo no lloré nunca y te prometo que me mantuve en sostenerlo y sostenerlo todo el tiempo, Guillermo. Porque se quebraba muchas veces. Sí. Y el día en que él, o sea, que nos dijo que regresó, ahí se le dije, wow, no puedo creerlo. O sea, ahí sí lloré. Como lo el que hijo no lloré. Pródigo, más o menos. Sí. Claro. Claro, regresó a la casa. Y es un hombre excepcional. La verdad es que Santiago es un hombre increíble, un chico maravilloso. Santiago ha estudiado diseño gráfico, teología, filosofía, comunicación audiovisual. Se acaba de graduar en Pamplona hace... que habrá sido en mayo del año pasado, y ahora nos acompaña en campaña, vive con nosotros en la casa, tiene su enamorada, mucho, una Guillermo. Chica española. ¿Se trajo la española? No se la trajo. No, tiene que ir a verla cada rato. Ella viene y él va. ¿Y de dónde? ¿De Pamplona? No, ¿de dónde? Ella es de Murcia. Ah, ¿de Murcia? Pero vive en Pamplona. Sí, hay muchos ecuatorianos, claro. Pero vive en Pamplona, se conocieron en la universidad. Ay, qué bonito. Pero bueno, Santiago nos va a reclamar y va a decir, tú te dedicas a hablar de mí. Los cuatro hijos, además, Mariela, son maravillosos. Tus cuatro, claro, ya era típica mamá, cuando se habla mucho del otro, ya, los cuatro son maravillosos. Pero yo entiendo que Santiago, por haber querido ser sacerdote, es un chico especial. Sí, es un chico mucho más sensible que el resto. Bastante. Yo creo que todos son sensibles. Todos son sensibles. Todos son sensibles. Pero de verdad que sí. Ahora ya para finalizar, ¿qué tanto influyó su mamá en su vida? Bueno, lo que influyen las madres en la vida de todo joven, de todo niño, respetaron mi libertad también, mi padre también. Pero me llamó la atención que era diabética. Mi madre era diabética y yo soy diabético también. Sí, también pero, sabía. Sí, pero obviamente ella era una diabética de la década de los 60, 70 del siglo pasado. Hoy la verdad que es un tema mucho más sencillo de controlar y de administrar, con dieta fundamentalmente, ejercicio hago todos los días con todas las caminatas. Ah, no, pues ahora. Sí. Creo que tengo que decir que son un ejemplo de pareja y que gracias. Se los mira con envidia. Ah, envidia caramba. Sana. Ah, caramba. Porque es lindo
lindo poder conseguir ahora una pareja que se acople y que sean amor de la vida el uno para el otro, ¿no? Sí. Porque muchas veces pasa que pues te puedes casar, pero resulta que después te das cuenta que no es el amor de la vida, no, que no. Claro. Y qué suerte, se ganaron la lotería siendo ustedes dos el amor de la vida del uno del otro. Sí, pero a ver, yo, María Lourdes, no me refute. Yo sí. No me refute. A mí me parece precioso lo que estás diciendo, pero yo creo que vale, y vale para las cámaras y para todos nuestros amigos teleescuchas. Ajá. Que, oye, te lo escucha claro, porque también, también en stream. Ah, perfecto, perfecto, aquí estoy. Yo lo que les quería decir, que me parece algo muy importante, o sea, a ver, primero, somos personas de Dios. Guillermo en verdad es Opus Dei y yo soy de la obra Santa María, Madre Reina de la Unidad, pero somos hijos de Dios y nos encanta amar a Jesús vivo y a la Virgen Santísima porque somos católicos. Obviamente respetamos a todos y todas las creencias que puedan tener, esa parte no va. No va como fundamental para todos, pero sí para nosotros. Y lo que yo quería decirles es que en la vida de matrimonio, esta pareja, ejemplo que tú dices, también tenemos nuestras peleas, todos nuestros momentos difíciles, todo. Gracias a Dios siempre ha sido superado porque hay amor. Y lo más rico es la reconciliación. Espérate, sí, pues. Un secreto, amigos, los que quieren tener un matrimonio a largo plazo o una pareja o ser pareja a largo plazo, es el amor, el perdón y el olvido. Si tú no vives el amor y no perdonas y nunca olvidas, estás frito porque nunca vas a poder. Te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿el amor es un sentimiento o una decisión? El amor es una decisión. Tú decides amar a la persona. Porque tú alguna vez dijiste, levantaste y dijiste, yo no quiero estar casada con Guillermo. Claro que sí, hay momentos, sea, cuando me he resentido. Claro, o sea, porque ay, puede ay, pasar. Pero la mayor parte del tiempo le encanta que durmamos como cucharitas. Así. Claro que sí, es verdad, es verdad. María, es verdad, así estemos peleados, lo busco. Muy bien, perfecto, las patitas se van tocando. María Lourdes y Guillermo Lazo estuvieron acá en Radio Fuego 106.5, también para Mariela TV. Un beso, chicos. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, no se muy cuiden. Amable. Chao. Gracias, chao, chao. Chao.